Hola, soy Aldo. Antes de empezar, me gustaría poner en claro algo. En este canal, El Robot de Platón, ya no se va a hablar de noticias, ni se va a aclarar noticias. Para eso existe otro canal que he creado. Algunos ya lo conocen, tal vez otros no lo conocen. Es este, Robotitus. Así que si no se han suscrito y quieren estar al tanto de este tipo de videos, háganlo. Noticias científicas, por supuesto. No van a encontrar por ahí noticias acerca de reptilianos que cerraron YouTube. Porque para esos cuentos hay otros canales. Si van a encontrar la aclaración a una noticia que ha salido por ahí desinformando diciendo que se ha eliminado el virus del VIH en 5 pacientes, esto no es cierto, el video sale el lunes. Aunque la nota más detallada y extensa ya la pueden encontrar en la página de divulgación Robotitus, que es diferente al canal de YouTube para los que prefieren leer. Ahora sí, al video, pero nos tenemos que mudar primero de ambiente. Astrónomos han descubierto la estructura más grande y masiva del universo temprano que se haya encontrado. Pero, ¿qué es todo esto del universo temprano? ¿Qué es estructura en el universo? ¿Acaso el universo mismo no es una estructura en sí? ¿Por qué temprano? ¿Acaso hay demorado o tardío? Veamos las respuestas a estas preguntas y adentrémonos en el cosmos. ¿Cómo definimos una estructura en el universo? Algunos podrían argumentar que el universo en sí es una estructura, lo cual es correcto. Pero también podemos referirnos a un conjunto muy grande de acoplamiento de materia con límites bien definidos. A gran escala, los cúmulos galácticos son extremadamente grandes. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Es parte del grupo local que forma parte del supercúmulo de Virgo. Estos cúmulos galácticos forman vastas hebras y filamentos en el espacio y entran en la definición de estructura a gran escala del universo. Sí, el universo forma estructuras en una amplia gama de escalas físicas, desde los satélites que orbitan los planetas hasta los supercúmulos de galaxias, filamentos, murallas galácticas y vacíos galácticos que abarcan fracciones significativas del universo observable. Estas estructuras colosales son denominadas comúnmente como estructuras a gran escala del universo. En el universo local, una de las estructuras a gran escala de particular importancia es la Gran Muralla. Antes que se pierdan, el universo local no es lo mismo que universo observable. En astronomía, el universo local abarca una región de aproximadamente 1.000 millones de años luz de radio, sobre los cuales los efectos de la evolución cósmica son pequeños. Dentro de este volumen, las galaxias y objetos similares están esencialmente congelados en sus configuraciones actuales. Como esta es la parte del universo que puede observarse con mayor detalle, la mayor parte de nuestro conocimiento sobre las estructuras y los procesos evolutivos internos de las galaxias y los sistemas de galaxias proviene de estudios dentro del universo local. La Gran Muralla es una superestructura cuyo punto más cercano está a unos 300 millones de años luz de la Tierra, mientras que su punto más lejano es de 550 millones de años luz de distancia. Está compuesta de tres supercúmulos de galaxias masivas: Hércules, Coma y Leo. Esta se podría decir que es la estructura más grande del universo local hasta donde se sabe. Algunos podrían decir que es la muralla de Sloan, otra estructura que se encuentra a 1.000 millones de años luz en los límites de lo que se considera universo local, pero no está muy clara su definición, ya que hace unos años se sugirió que se trata de una alineación aleatoria de tres estructuras y no una estructura en sí misma. Otra cosa diferente al universo local es el universo como lo vemos ahora. La estructura más grande del universo como lo vemos ahora es la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Fue descubierta en noviembre del 2013. Este objeto es un filamento galáctico, un vasto grupo de galaxias que se encuentra a unos 10.000 millones de años luz de distancia en el segundo, tercer y cuarto cuadrantes galácticos del cielo. Esto quiere decir que es observable desde el hemisferio norte, centrado en el borde de las constelaciones Draco y Hércules. El universo como lo vemos ahora empieza hace 1.000 millones de años y termina hoy. No es que hoy vaya a terminar el universo, no se asusten, me refiero hasta nuestros días, actualmente. Antes de ese universo estaba primero, después del Big Bang, el universo muy temprano, que se considera el primer picosegundo cósmico del tiempo. Aquí está incluida lo que se conoce como la época de Planck, durante la cual las leyes de la física actualmente entendidas pueden no aplicarse. Aquí nacerían las cuatro interacciones o fuerzas fundamentales conocidas. Del universo muy temprano le siguió el universo temprano, que se calcula duró alrededor de 377.000 años. Aquí se formaron las partículas subatómicas.
Luego del universo temprano está lo que los cosmólogos denominan la Edad Oscura y el nacimiento de estructuras a gran escala. Este periodo duró desde esos 377.000 años hasta hace aproximadamente 1.000 millones de años. Ya sé lo que están pensando, ¿cómo es posible que salga una noticia que diga que se ha descubierto la estructura más grande del universo temprano a 11.000 millones de años luz de distancia, solo 2.3 mil millones de años después del Big Bang, y luego les muestran esta imagen? Ustedes se quedan como, ¿what? ¿No quieren volver locos? Tranquilos, no hace falta alterarse. Para explicar esto mejor necesitamos recurrir nuevamente a nuestro amigo el fondo de microondas. El fondo de microondas proporciona la imagen más grande del universo, en la medida en que la cantidad del universo que puede ver. Pero esta también es la imagen más antigua, lo que significa que el universo se ha transformado enormemente desde este momento. Cuando nos presentan el universo observable, nos lo presentan como una esfera de 93 mil millones de años luz. ¿Pero cómo? Si el universo es 13.8 mil millones de años viejo. La razón de la diferencia es que, en primer lugar, 13.8 mil millones de años luz es esencialmente el radio de una esfera de radiación del fondo de microondas cósmico que está siendo observado por los satélites WMAP y Planck. Por lo tanto, el diámetro de esa esfera sería de 27.6 mil millones de años luz. Eso nos acerca un poco más al diámetro de los 93 mil millones de años luz del universo observable. Cada una de las manchas más amarillas y rojas que se ven en esta imagen, pasados 13.800 millones de años, se convertirán en supercúmulos de galaxias. Mientras tanto, la expansión continua del universo habría dado como resultado que los supercúmulos de galaxias estuvieran a 46.500 millones de años luz de nosotros en este momento. Como vimos en un video anterior sobre galaxias más rápidas que la luz, el universo se está expandiendo, el espacio entre las galaxias se está expandiendo, esa tela cósmica también se está expandiendo, y la luz que viaja en forma de ondas también se está expandiendo. En un inicio, todo estaba mucho más comprimido, incluso las distancias. Como se está expandiendo ahora todo, hemos llegado a tener la distancia de 46.500 millones de años luz aproximadamente. Imaginen que la punta de mi dedo es un fotón y esta es una galaxia muy muy vieja. La luz que sale de esta galaxia va a salir algo así. O sea, no sale así, ¿entienden? Esta distancia de aquí a aquí no es así. Es así, se está extendiendo. La distancia está aumentando, pero igual el fotón me va a llegar. De la misma forma, el radio del universo observable define una esfera a nuestro alrededor, de tal manera que la luz emitida desde el límite supera la velocidad de expansión y te va a alcanzar. Esta luz podría haber sido emitida hace 13.800 millones de años, pero debido a la expansión acumulada y en curso, tendrá que atravesar 46.500 millones de años luz para poder llegar a donde estás tú. Si el radio es de 46.500 millones de años luz, pues entonces el diámetro se saca fácil, ¿no? Ese borde observable de esta esfera imaginaria se está alejando de nosotros a la velocidad de la luz, y los puntos más allá de eso se están alejando de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Ahora, cuando los astrónomos descubren un objeto distante como esta estructura que fue descubierta recientemente y dicen se descubrió que está a años luz X, pues se refieren a los años luz que ha demorado la luz en llegar desde ese objeto hasta aquí, no tomando en cuenta, claro, la expansión del universo. Por eso es que dicen que esa estructura se encuentra a 11.000 millones de años luz de distancia, a solo 2.3 mil millones de años después del Big Bang. Ahora, no es tan exacto llamarla una estructura del universo temprano, ya que como vimos, no se formaban aún este tipo de estructuras. Pero por extensión, cualquier descubrimiento que se encuentra relativamente cerca al origen del universo es denominado del universo temprano. Ahora, la estructura más grande del universo, tal y como lo vemos ahora, sigue siendo la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. ¿Cómo se descubren estas estructuras y cómo es que se sabe su edad? Esa es otra historia para otro video. Ah, no, ese es otro canal. Sí lo vamos a hacer en otro video porque necesitamos extendernos más para explicarlo mejor, pero aquellos que no quieren esperar, en el artículo de Robotitus se explica brevemente cómo es que se hace esto. Ahora, ¿por qué son importantes los descubrimientos de estructuras a gran escala? Pues porque proporcionan uno de los pocos medios por los cuales los astrónomos pueden sondear las condiciones del universo temprano y les da pistas sobre los efectos mecánicos cuánticos importantes que ocurrieron en ese momento. Se piensa que diminutas fluctuaciones de densidad que se observan en estas estructuras surgen de los efectos de la mecánica cuántica, y no solo se requieren para producir las estructuras a gran escala, sino también el fondo de microondas.
Si esto es correcto, significa que las estructuras más grandes en el universo fueron inicialmente sembradas por eventos en escalas más pequeñas que el tamaño de un átomo en los instantes fugaces que se dieron inmediatamente después del Big Bang. Todo eso refuerza aún más el modelo actual cosmológico. Y bueno, hasta aquí el video, espero que hayan aprendido algo interesante. No se olviden de suscribirse al canal de Noticias Robotitus. Estoy dejando un enlace en la descripción y también acá va a salir una figurita del canal. Hasta la próxima.